Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma estamos más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Bendiciones del cielo para todo mi pueblo dominicano y para todos los pueblos de todo el mundo. Tú sabes que el bien más preciado que hay en la tierra es la salud. Si usted perdió su salud, usted lo perdió todo. Claro. Pero si usted tiene salud, aunque no tenga nada, usted lo puede conseguir todo. Ese es el gran dilema que hay ahora entre economía y salud en el país y en todo el mundo. Pero la salud está primero. Claro. Por eso no me gusta este mandamiento, el séptimo mandamiento de los vagos. ¿Cuál? No, es muy fuerte este, muy fuerte. Oye lo que dicen los vagos. Si el trabajo produce salud, que trabajen los enfermos. Así no, ¿verdad? Mira, tú sabes que el presidente de la República, Luis Abinader, a pesar del incremento inusitado del número de contagios, dice que todavía la tasa de letalidad se mantiene estable. Dijo eso en el marco de la presentación del plan para reactivar las MIPYMES. Vamos a ver una historia que nos tiene Rosalba Escalante. El mandatario explicó que las muertes reportadas no necesariamente corresponden al día de emisión del boletín, sino a acumulados de días anteriores. Aclaró que las medidas restrictivas se adoptan tomando tanto el factor salud en primer lugar como el factor económico. En este camino hacia la recuperación económica, este gobierno no dejará a nadie atrás. Luis Abinader dijo que el gobierno se mantiene en constante contacto con las farmacéuticas contratadas para que las vacunas contra el coronavirus lleguen en el tiempo previsto, ya que algunos países han tenido dificultades para obtener las dosis. En cuanto a la vacuna, nosotros sostenemos lo mismo que hemos repetido, de la vacuna que debe llegar a final de este mes, una parte y después otra parte en febrero y la gran contratación ya a partir de marzo. El jefe del Estado se refirió al tema al presentar el plan de reactivación MIPYMES, a través del cual el gobierno dará facilidades de crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas a fin de mitigar los efectos por la pandemia del COVID a este importante sector. ProMIPYME estará junto con nosotros en Puerto Plata, que él se ha preparado para iniciar con la entrega de los primeros préstamos. El plan contempla la eliminación del pago del anticipo para las MIPYMES hasta septiembre de este año. El presidente, pero no Luis Abinader, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, estimó que la lucha contra la pandemia del COVID-19 se extenderá en el país durante todo este año 2021 y el año que viene, el 2022. El cálculo es hecho por el expresidente de la República, tomando en cuenta que los Estados Unidos terminaría a finales de este año de vacunar sus 350 millones de habitantes. Ante las proyecciones, Fernández favoreció que el gobierno dominicano convoque a los representantes de los diferentes sectores nacionales para luchar en contra del virus que ha cobrado la vida de 2.564 personas hasta el 25 de este mes de enero. Cuando a un país le afecta una crisis, lo lógico y lo normal es que las distintas fuerzas que integran esa nación se unifiquen para salir de la crisis. Lo hemos estado diciendo constantemente. Esta no es una crisis solo del gobierno, no es una crisis de las personas que están afectadas, es una crisis de la sociedad dominicana. Y para poder salir de ella se requiere un esfuerzo común de todos los sectores que integran la vida nacional. El tema fue abordado luego de juramentar como nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo al exsecretario de Salud Pública, Erasmo Vázquez, el exdirector de la Procuraduría General de la República, Octavio Lister, y otros exdirigentes peledeístas en la provincia de La Vega. Los referidos dirigentes se sumaron a la nueva organización política como miembros de su dirección central. Eddie, tú sabes que esa propuesta que hizo el presidente Fernández la ha hecho ya varias veces, pero se ha, digamos, puesto
en la palestra pública como consecuencia de que en esta semana, precisamente, la pasada semana, el presidente Luis Abinader precisamente habló de la necesidad de que haya un pacto social para enfrentar la crisis del coronavirus y la crisis económica. E incluso ya el CONET, la ARD, representantes de la sociedad civil han expresado o se han sumado a esa propuesta de reunir a todas las fuerzas vivas del país para que todos juntos, al unísono, busquemos una solución a el tema del coronavirus y al tema de la crisis económica. ¿Cómo los dominicanos vamos a enfrentar este monstruo de dos cabezas, que es la crisis económica y la crisis sanitaria provocada por el virus? Pero, pese a que prácticamente todos los sectores han coincidido con el presidente Luis Abinader, el vocero en el Senado del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, dijo que el gobierno está compuesto por un clúster de empresarios que solo toma decisiones para favorecer a ese clúster. Veamos una historia que nos preparó Edwin de la Cruz. Las medidas dispuestas por el gobierno contra el coronavirus no han sido bien vistas en el litoral del Partido de la Liberación Dominicana. Iván Lorenzo, vocero de los senadores peledeístas, en entrevista en Diálogo Urgente, asegura que ese clúster dobló el brazo a las autoridades para reabrir la economía y que esos empresarios no les interesan los pobres de la frontera. Porque para este gobierno es más importante el turismo que la vida de los dominicanos. Para este gobierno es más importante aperturar los bares y restaurantes que la vida del pueblo dominicano. Prácticamente el gobierno ha perdido la lucha contra el COVID. El dirigente político de oposición dijo que la República Dominicana tiene que despertar, ya que está viviendo en una de las peores crisis. Una crisis hospitalaria manejada torpemente y con mentiras, porque la realidad ni siquiera se le ha dicho al pueblo dominicano. Fíjense que ellos están ofreciendo boletines médicos con relación al COVID, que la gente, solo los letrados pueden identificar la cantidad de muertos que mueren diarios. El legislador dijo que las autoridades de salud no están informando la realidad de la situación del COVID, sino lo que a ellos les interesa. Gracias, Edwin de la Cruz. Ahí se dijeron muchas cosas, Edmundo. La deuda del sector público se incrementó nada más y nada menos que en 8.741.5 millones de dólares. Y según expertos, se trata del mayor aumento de la deuda registrada en las últimas 5 décadas y 50 años. Y ocurre en medio del desplome de los ingresos fiscales que ha generado la aplicación de medidas para frenar los contagios del COVID-19 en el país. Nuestro experto Edwin de la Cruz tiene la historia. Economistas dominicanos afirman que ha sido una necesidad obligada el incremento de la deuda pública con la búsqueda de recursos en el exterior, situación que ha provocado un incremento de más de 8 mil millones de dólares, siendo este un aumento sin precedentes en la historia dominicana. Ivanhoe NG Cortiña explica que el Producto Interno Bruto ha quedado comprometido en cerca de un 58%. Eso equivale, en términos de porcentaje del PIB, de un crecimiento de alrededor del 18%, al pasar de 40.4% del PIB a 58% del PIB. Alexis Martínez, decano de la Facultad de Economía de la UAS, cree que el aumento de la deuda externa afectará los proyectos y programas sociales del gobierno. Va a afectar severamente los planes de desarrollo, los programas sociales y todas las iniciativas que normalmente tienen los gobiernos. De igual modo, Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS, afirma que de no producirse una reforma fiscal, seguirá la tendencia al endeudamiento. Mientras esto siga y no se haga una reforma fiscal, es evidente que el gobierno tendrá mucha dificultad en las finanzas públicas. Los economistas coinciden en que el origen y solución de la deuda ha sido el tema de la pandemia y la vacunación para combatirla respectivamente. Al déficit
fiscal estructural que ronda el 3% del PIB y a los recursos extraordinarios que requirió la economía dominicana durante el 2020 a causa del COVID-19. Nosotros lo que apostamos y queremos es que pronto el tema de la vacuna se resuelva para que podamos nuevamente retomar el ritmo de crecimiento. Hasta que no exista un plan importante, efectivo de vacunación, va a haber incertidumbre. El gobierno no tendrá recursos suficientes y entonces tendrá que seguirse endeudando. Existe gran preocupación entre los estudiosos de la economía dominicana por la posibilidad de que el Producto Interno Bruto se vea comprometido en más de un 70%. Para Market Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, Edwin. A propósito, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almanzar, consideró que el endeudamiento del país ha llegado a niveles preocupantes debido al porcentaje del presupuesto que se destina al servicio de la deuda. Planteó que solo se puede contrarrestar el elevado endeudamiento de la República a través de un incremento significativo de las exportaciones, la cual debe ser la principal meta del gobierno de Luis Abinader a fin de que la nación genere más divisas. Expresó que en el país se cree que solo se atrae divisas a través de endeudamiento, remesas y turismo, pero no a través de las exportaciones de bienes. Se recuerda que la deuda del sector público no financiero ascendió a 44.684 millones de dólares al 31 de diciembre del 2020. Esta deuda no incluye los compromisos asumidos por el Banco Central y tampoco incluye ya los compromisos que ha asumido el gobierno en lo que va del presente año, que recordemos que ya hizo una colocación de bonos de 2.500 millones de dólares. Evidentemente, Eddie, que a pesar de que el PLD prácticamente acaba de salir del poder y que está pasando por una situación sumamente difícil, primero porque hay varios expedientes de corrupción depositados y ya hay incluso gente detenida por acusada de corrupción, se dice que por ahí vienen varios expedientes más y que además en el Congreso interno parece que no lo está yendo muy bien, porque mientras se está realizando el Congreso, concomitantemente con la Fuerza del Pueblo, varios dirigentes del PLD han dejado la fila del PLD para pasar a la Fuerza del Pueblo. A pesar de todo eso, el PLD debe dar un paso adelante y ponerse en la fila de los que apuestan a hacer un pacto político, un pacto social, en el cual los políticos, la sociedad civil, el sector empresarial, todos juntos elaboren un plan para enfrentar el pacto eléctrico, el tema económico y el tema de la pandemia. A ti se te olvida, Edmundo Ledesma, que el PLD es el partido más poderoso de la historia vernácula. El único partido que ha gobernado 16 años corrido. El PLD nada más tiene un solo problema. ¿Cuál? Que yo no sé si tú has visto en un restaurante que hay camino al este, un cangrejo grande que se ve como saliendo de... ¿Tú lo has visto? Es un cangrejo que lo hicieron, parece un artista, creo que fue el que falleció, el artístico, hizo ese cangrejo, parece de verdad. Un cangrejo es un animal peligroso, pero cuando le van quitando la pata, si le quitan la pata, ¿qué pasa? Se muere, pues no puede caminar. El PLD le está pasando eso, que era un cangrejo grande, caminaba para atrás, pero ahora le están quitando la pata. Yo creo que le quitaron las dos muelas ya. Creo que vamos a una pausa ahora. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.